Marco Chicot es licenciada en psicología clínica, psicología laboral y en economía. Escribió su primera novela en 1997. En 2014 publicó La Hermandad, Planeta en novela histórica con el asesinato de Sócrates. Yo me acuerdo que yo conocí a este escritor por el asesinato de Sócrates, cuando anunciaron el premio, el segundo puesto del premio Planeta. Sin embargo, ahora nos vamos a ocupar de La Hermandad. Madrid, actualidad y siglo VI antes de Cristo. Dos siglos narrativos. En la actualidad, Irina, Daniel y Elena desarrollan un proyecto que explora las capacidades y los límites del cerebro y los ordenadores. Cuando se conocen a través de Mensa, la mayor organización de superdotados del mundo, descubrirán que nada es lo que parece y que ellos son piezas decisivas en una guerra que comenzó en el año hace 2500 años. Daniel desarrolla un programa informático sobre el uso de la inteligencia. El otro hilo narrativo es Cartago siglo VI. Ariadna, la hija del filósofo Pitágoras, recibe junto a su esposo Agenón un pergamino con una noticia que representa su peor pesadilla. El mensaje incluye un pentáculo invertido, el símbolo abominable que representa todo lo opuesto a las enseñanzas de su padre. El enemigo de Pitágoras, caos. Lo van a conocer en el asesinato de Pitágoras, un ser despreciable. De inmediato se desata una espiral asesina tras la cual se vislumbran mentes poderosas y despiadadas. En ambas épocas, los protagonistas intentarán descubrir la identidad de su enemigo antes de que acabe con ellos. Pero se encontrarán con una respuesta terrible. No están preparados. El autor utiliza alternancia de escenarios presentes y pasados y siempre termina el capítulo dejando pendiente parte de la trama que retoma alternativamente, no en el capítulo siguiente, sino en el próximo, para atrapar al lector con un ritmo trepidante desde la primera página. En ambas épocas, los protagonistas sufren, aman y mueren. Es el argumento con estos dos hilos narrativos entramados con precisión y sin fisura, el lector irá descubriendo paso a paso todas las incógnitas que le provoca la lectura. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia, La Hermandad de Marco Chicot. Es más, ya estoy leyendo El asesinato de Pitágoras. Voy a releer El asesinato de Sócrates y ahora sacó El asesinato de Platón. Me encanta. Bueno, jóvenes, esa es la recomendación de Rosemary Tapia, a leer incansablemente. Nunca se cansen de leer, porque leer es herramienta de capacitación constante. Un abrazo.